Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento: para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la venlafaxina, un medicamento que seguro has escuchado. La venlafaxina es un antidepresivo que ayuda con la depresión, los problemas de ansiedad y el pánico. Si te sientes triste o ansioso todo el tiempo, es posible que tu médico te recete este medicamento. Pero, ¿sabes cómo funciona? La venlafaxina aumenta la cantidad de serotonina y norepinefrina en tu cerebro. Esas son sustancias que controlan tu estado de ánimo y la ansiedad. Hablemos ahora de cómo se toma. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Lo normal es empezar con una dosis baja e ir subiéndola poco a poco. Es súper importante que sigas las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Igual que con cualquier medicamento, la venlafaxina puede tener efectos secundarios como náuseas, dolor de cabeza o problemas para dormir. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algo raro o si los efectos secundarios son muy fuertes, díselo a tu médico enseguida. Y recuerda, nunca dejes de tomar el medicamento de golpe, sin hablar antes con tu médico. En resumen, la venlafaxina puede ser una gran ayuda para la depresión y la ansiedad, pero solo si la tomas como te indica el médico. Si tienes cualquier duda, no te la guardes. Habla con tu médico. Recuerda que este video es solo informativo, no es un consejo médico. Cuídate mucho y sigue al pie de la letra las instrucciones de tu médico. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.